que los veo muy chiquititos a cada uno. Todos quisiéramos estar en un salón y viéndonos cara a cara, pero bueno, tampoco está tan mal encontrarnos de esta manera. Gracias a la gente de Experta, espero que estemos más o menos bien conectados y que todo el mundo escuche bien. Y bueno, y por supuesto, siempre me gusta empezar conversaciones, agradeciendo especialmente que hayan decidido tomarse un rato para escuchar a un periodista, ¿no? En esta época. Los periodistas, digamos, en alguna medida, para nosotros es un honor, además estamos en todos lados, me prenden intratables ahora con el Zoom. Pero tengo que decirles que siempre me gusta empezar diciendo que los periodistas a veces, bueno, digamos, somos medio complicados, ¿no? Porque diario, o hay que hablar todos los días en la radio, o hay que hablar todos los días en la televisión. Esta historia la vengo contando hace 3, 4 años en todas las charlas que doy, ¿no? Espero que alguno no la haya escuchado, pero ahora está tan vigente que la quiero contar de nuevo, ¿no? Que es esto de que hay que tener cuidado con los periodistas, porque, insisto, cuando los periodistas tenemos que contar todos los días en la radio o en la tele, o por supuesto ahora en la web, tenemos esa tendencia, no sé si ustedes vieron cómo se transmiten las carreras de autos, no sé si hay gente, digamos, en el tema del automovilismo, pero ustedes vieron que las carreras de autos se transmiten de una manera donde el tipo que está transmitiendo dice, y viene traverso en la curva, el peligro del traverso, che, viene traverso dando vueltas. Y hace una hora que me estás gritando, ¿no? El tipo que transmite la carrera, la transmite como si se fueran a matar. A veces los periodistas tenemos esa tendencia a contar la carrera como si nos fuéramos a matar en todas las curvas. No es que no pase nada, obviamente, pero yo creo que ahora más que nunca, en el medio de este debate en el que también estamos, los que sobrevivamos, que esperemos seamos todos los que estamos aquí, desde luego, y nuestros seres queridos, bueno, digamos, en algún momento vamos a qué es lo que pasó aquí, que realmente el periodismo ha contado esta carrera y la sigue contando, bueno, como si nos fuéramos a matar todos en todas las curvas, ¿no? Y como la Argentina en alguna medida ha vivido tantas veces en el fin del mundo, y yo creo que entre ustedes habrá gente también, digamos, con algunos años, y además ustedes están digamos, en una actividad, perdónenme, donde finalmente en algún momento dado hay que tratar de pricear el fin del mundo, ¿no? O por lo menos ponerle una prima de riesgo, ¿no? Y en ese sentido, la Argentina ha sido realmente especialista en el fin del mundo y hemos tenido de todo, ¿no? Obviamente, en este momento tenemos casi, casi el mundo yo diría, digamos, más enfermizado, porque tenemos el fin del mundo sanitario y también el fin del mundo económico en la Argentina, ¿no? Entonces, yo diría que bajo esa premisa de tener un poco de cuidado, insisto, no es que no pase nada y finalmente todo lo que estamos viendo del desastre del conurbano, naturalmente, del desastre de la pobreza, bueno, todas esas son las consecuencias de todo lo que hemos hecho y deshecho, por lo menos en los 30 años, devaluaciones. Bueno, y todo eso lo estamos viendo ahora con la cara más dura, ¿no? Dicho esto, nos vamos a poner a trabajar un poco. Yo les agradezco mucho. Y en todo caso, ustedes también pueden ir formulando preguntas a través del chat. Y después, Willy, sí.
Se va un poquito la voz, tal vez a se ver, acerca. Ahí cómo estamos, ahí va mejor. Ahí mucho mejor, sí, ahí recién mucho mejor. Se iba un poquitito. Bien, Gracias. Bien, bien, gracias por avisar. Entonces, les decía que hacemos una breve introducción. Yo les voy a mostrar ahora unas filminas, si me permiten, digamos, el modismo, y vamos charlando alrededor de lo que a mí me parece que es relevante para tener en cuenta en este momento, y después, desde luego, que nos hacemos tiempo para charlar y para responder preguntas. Así que bueno, vamos a ver si esto sale. En principio es un poco lento, pero en algún momento dado va a aparecer una de las pantallas que yo quiero justamente empezar a compartir, y da la sensación de que ya estamos más o menos allí, ¿no? Entonces yo diría que una de las cosas que tenemos en claro en esta situación que estamos atravesando es que realmente el que dice que sabe miente, ¿no es cierto? Y realmente hemos visto a lo largo de toda esta situación de la pandemia, las cuarentenas, la situación sanitaria, todo tipo de idas y vueltas, con lo cual la verdad que todo lo que podamos decir finalmente se trata de conjeturas, pero sobre la base de algunas premisas que parecerían las más razonables, o por lo menos en las que la mayoría de la gente coincide. Entonces, sobre la base de esas premisas y esas conjeturas, yo les diría que, en principio, bueno, digamos, uno puede suponer que en los próximos prácticamente 12 a 18 meses, o se irán con, digamos, conociendo tratamientos más efectivos, o finalmente, digamos, lo más probable es que aparezca alguna vacuna, con lo cual es razonable suponer que lo que hoy parece el fin del mundo efectivamente va a ser un desierto importante, pero parecería que la pandemia iría cediendo en el famoso segundo semestre, entre el segundo semestre del 2020 y el segundo semestre del 2021. Fíjense que incluso si nosotros empezamos a mirar un poquito qué es lo que ha pasado con las economías más importantes, y bueno, China fue un desastre en el primer trimestre, empezó a recuperar en el segundo, y se fue corriendo, lógicamente, la pandemia, digamos, de este a oeste, de derecha a izquierda en el mapa, y entonces estamos viendo que, bueno, en Estados Unidos el segundo trimestre va a ser seguramente una calamidad, pero en general, e incluso si uno mira la reacción de los mercados internacionales en las últimas semanas, parecería que, bueno, tal vez lo peor ya pasó y el mundo se está empezando a abrir. Y digamos, más allá de toda la discusión política, incluso a nivel local, la grieta y demás, objetivamente uno puede suponer que mirando los próximos meses, las cuarentenas más o menos se irán flexibilizando. En la Argentina tenemos otros problemas, ya lo vamos a comentar, pero mirando la situación internacional, en principio, cuatro trimestres, si uno mira las historias, digamos, de las crisis económicas, en cuatro trimestres e incluso en tres trimestres el mundo se recupera, con lo cual, digamos, la primera premisa que yo vengo a presentar es que yo creo que hay mañana, y que ese mañana es con capitalismo y con, digamos, con propiedad privada, posiblemente con más gasto público en salud y más gasto público en defensa, por lo que estamos viendo en las calles, digamos, de las principales ciudades de Occidente. Pero la teoría del fin del capitalismo, que ya la hemos escuchado en tantas otras oportunidades de crisis, si se repite la historia de los últimos 200 años, lo más probable es que finalmente incluso hasta se pueda salir en el principio con más desigualdad y con más problemas, ¿no? Desde luego que hay una alerta a la que hay que prestar atención, pero que parecería que la mejor noticia, yo diría, de las últimas semanas, es que eso se está desinflando, el alerta de la segunda o de la tercera ola, que significaría que habría que volver a entrar en cuarentenas,
y eso naturalmente terminaría de noquear la economía internacional, que lentamente se puede llegar a empezar a recuperar. Piensen ustedes que el petróleo, hace un mes en el fin del mundo, estaba valiendo $9, hoy terminó a 40. Por supuesto, es un mercado, digamos, medio manoseado, tiene que ver con los acuerdos entre los árabes y los rusos, que a veces se ponen de acuerdo, a veces no, ahora parece que se ponen de acuerdo, pero muestra en alguna medida un mundo que está mirando posiblemente una recuperación a partir seguramente de lo que es nuestra primavera, ¿no? De todas maneras, el derrumbe de la economía mundial y en la Argentina, ni hablar, va a ser histórico, digamos, puede oscilar entre 10 y 20%, y eso naturalmente va a generar inestabilidad política y va a generar tensión social, lo cual, bueno, se va confirmando mirando la televisión, lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que estamos viendo en Brasil, y bueno, y por supuesto, los interrogantes que hay respecto de cómo puede evolucionar también la crisis. También lo vamos a ver, ¿no? Mirando a Argentina, yendo a la pandemia en Argentina, bueno, yo diría que hoy la discusión está entre si mirando solamente la crisis sanitaria, va a significar unos 2.000 muertos o unos 20.000 muertos. No lo sabemos. Lo más probable, por las decisiones incluso del gobierno, si no es talla una situación incontrolable en los barrios vulnerables, digamos, sobre todo el Gran Buenos Aires, que es una de las interrogantes, pero lo más probable es que estemos, digamos, más cerca de un promedio en torno a los 5.000 muertos, con lo cual, digamos, desde el punto de vista sanitario, yo creo que las probabilidades de que el gobierno tenga un colapso sanitario me parece que son bajas, porque en todo caso, ante cualquier amague, como se ha visto, digamos, se va a mantener lo más probable las cuarentenas más prolongadas, ¿no? Yo creo que en términos, digamos, económicos, que es donde me parece que hay que empezar a hacer el foco, y bueno, el efecto de la cuarentena, en todo caso, y el efecto de todo este episodio, bueno, va a durar buena parte del año, digamos, porque aún levantándose las cuarentenas, la capacidad de consumo de la gente va a ser mucho menor, la voluntad de consumir va a ser menor, obviamente la gente que tiene más capacidad de consumo son los que menos van a salir a la calle al principio, porque son los que más ahorros y capacidad de trabajar en su casa y de hacer compras por internet, y además tienen obviamente una situación, o tenemos una situación, digamos, desde el punto de vista urbanística mucho más acomodada, con lo cual, desde el punto de vista del consumo masivo, bueno, la situación va a seguir muy, muy, muy dura durante todo el año, además, bueno, de los escenarios complicados que van a venir por los efectos del rompimiento de la cadena de pagos, los negocios que no van a ir, temas que ya vamos a ver un poco en detalle, ¿no? Pero mirando la pandemia, está claro que la Argentina tiene baja disponibilidad de testeos, ahí en parte nos dormimos al principio, en parte no le querían, digamos, no se le quiso abrir el juego al sector privado, entonces todo lo tenía el Malbrán, y bueno, todo eso demoró prácticamente 2 meses el abastecimiento de los insumos, que cuando llegamos ya, digamos, había una especie de puerta 12, cosa que no le pasó a Uruguay, no le pasó a Chile, en fin, temas que lo hemos visto. El sistema sanitario argentino, bueno, es débil relativamente fuera del área metropolitana, digamos. En el área metropolitana no es tan débil, pero fuera del área metropolitana lo es. Yo diría que esa es la parte donde mejor estamos parados, y probablemente por esa situación en Argentina no vayamos a tener, digamos, el golpe que tuvo Perú, que aún haciendo una cuarentena muy estricta, cuando le estalló la curva, bueno, finalmente no tenía capacidad para atender lo que hoy sí tiene la Argentina, que históricamente, en la combinación del régimen de obras sociales, los sanatorios de los sindicatos, todo el régimen de la salud privada en Argentina, los
sanatorios y hospitales, que, digamos, de comunidad, en fin. Es un sistema un poco más preparado. Fuera de la capital federal y del AMBA, la situación no es tan fácil, pero ahí la buena noticia es que los contagios, sacando eventualmente la situación en Chaco, no se han descontrolado, digamos, y parecería que no deberían descontrolarse. Pero bueno, son lógicamente los elementos que están en el temor del dirigente político y del funcionario, tanto nacional, municipal o provincial, y bueno, y nadie quiere arriesgar, y por eso vemos las dificultades para ir tomando decisiones en función de la flexibilización, o como ahora se llama, el nuevo término que vamos a empezar a escuchar, que es la oxigenación de la cuarentena. Bueno, perdón que se me movió mal esto, estábamos entonces en la pandemia en Argentina, obviamente la economía sí la vamos a ver arrasada por el efecto, digamos, doble, ¿no? De la herencia, las dificultades que tuvo Alberto Fernández hasta ahora para recomponer la confianza. Piensen ustedes que antes de las cuarentenas ya estábamos en febrero y marzo con un slowdown, es decir, con una reducción en el ritmo de actividad económica. La definición de la renegociación de la deuda ya se veía que venía para largo y efectivamente estamos. Ahora vamos a ir a algún detalle, pero evidentemente vamos a tener una economía sin duda muy, muy verdaderamente vamos a ver tierra arrasada. Y en ese marco, bueno, está claro que los riesgos, digamos, de las tentaciones populistas, el estatismo un poco más presente y en algunos casos exagerado, en función de una necesidad también que tiene que ver con la coyuntura, pero bueno, hay muchos que suponen que esta coyuntura es el momento justamente de avanzar en un estatismo más extremo, y hay todo un sector, obviamente, de la coalición que respalda al presidente, que se referencia en Cristina, pero que no solo es Cristina, sino que es todo el sector de la juventud y naturalmente el gobernador Kicillof y el titular de la bancada Máximo Kirchner, que son hombres que ya tienen poder propio, que disponen de presupuestos, de mucha organización, y que bueno, y que obviamente entienden que eso es lo que tiene que acelerarse en este momento. Con un escenario económico, bueno, por supuesto, complicado, porque obviamente al cerrarse la actividad económica se cae como un piano la recaudación, el gasto público sigue aumentando, por lo tanto el déficit fiscal entre el gasto y la recaudación cada vez es mayor, y al no tener la Argentina ni ahorro, ni crédito, ni moneda, bueno, la única alternativa que tiene es más o menos lo que está haciendo, que es que el Banco Central está emitiendo 270 mil millones de pesos por mes. Y eso, bueno, todos sabemos cómo puede terminar si no se, digamos, recompone fuertemente la confianza, ¿no? La decisión de ir o no al default tiene mucho que ver con precisamente esa tratar de controlar esa situación que se viene, ¿no? Por supuesto que, lógicamente, todo empeora si también hay default. En principio, hoy, los bonos, las acciones argentinas seguían muy firmes, a pesar de que están bastante divididas las opiniones. Hay quienes suponen que ya Argentina no va a poder resolver el acuerdo con el 100% de los bonistas, o por lo menos que no va a poder llegar a las mayorías que se necesitan para evitar la cuestión de los juicios o de los fondos buitre. Piensen ustedes que, lo decía yo esta mañana, finalmente la cuestión de Cristina y los fondos buitre era por el 7% o por el 5% del total de la deuda que se había reestructurado. Y se acuerdan que Cristina protestaba y decía, pero ¿cómo? Si pagamos todo, ¿cómo puede ser? Bueno, pero por ese 5% que no se había arreglado, finalmente hubo juicios, hubo trabas, hubo embargos, no se podían emitir bonos afuera, la Argentina no salía de la categoría del default, en fin. Son todas complicaciones que en un momento en el cual
Argentina va a tener que absorber todos estos pesos que se están emitiendo ahora en el futuro, para evitar, insisto, una explosión inflacionaria, y bueno, para absorber esos fondos va a tener que emitir bonos, por supuesto, bonos en pesos, pero es muy difícil que en default eso se pueda administrar sin sobresaltos, ¿no? Es obvio que la decisión sigue siendo política. Se ha confirmado ya una tercera mejora de la oferta de Argentina. Y todo indica que si hay una decisión política del presidente de arreglar, las fórmulas para arreglar están bastante, bastante escritas. Lo que pasa que, bueno, por supuesto, suponen mayores desembolsos en la Argentina que viene. Y en ese sentido, bueno, al mismo tiempo le permitirían a la Argentina recomponer el crédito, siempre y cuando se hagan otras cosas más. Pero, en definitiva, me parece que por ahora, si uno mira, insisto, la cotización de los bonos, parecería que el mercado está creyendo que hay más probabilidades de un acuerdo, o por lo menos de un acuerdo parcial que permita a muchos tenedores de esos bonos recuperar algo de lo que tienen, y eventualmente juicios para los que no acepten esos acuerdos. Hay quienes suponen que eventualmente el ingreso de los fondos buitre puede incluso trabar los acuerdos, impedir que los acuerdos se logren. Me parece que todavía eso yo no estaría tan seguro de esa situación, aunque hay que ir siguiéndolo, ¿no? Hay equipo alternativo, es decir, parecería que acá la discusión se focalizó mucho sobre el ministro Martín Guzmán. Ahora, evidentemente, el presidente eligió a Martín Guzmán por alguna razón, y por alguna razón no eligió como ministro de Economía o como negociador de la deuda al equipo con el que él había estado trabajando durante la campaña electoral, e incluso algunos, digamos, funcionarios que tuvieron contacto con los acreedores. Hablo de Guillermo Nielsen, de Martín Redrado, de Marco Labaña, lo que podía ser, digamos, un poco más el equipo económico vinculado a Sergio Massa, al propio Alberto Fernández. Pero, en rigor, el equipo económico que eligió el presidente, y bueno, es un equipo económico identificado con Cristina, muy identificado también con lo que fue también la batalla de Cristina en la pelea contra los fondos buitre alrededor de la figura de Joseph Stiglitz. Es decir, que, me parece que esa decisión se mantiene con, por supuesto, la decisión política de no ir al default y tratar de encontrar una fórmula para salir, digamos, de este brete en el cual hay que presentar que la oferta que finalmente acepte Argentina y acepten los acreedores sea sustentable con lo que opina el Fondo Monetario, que en definitiva, en términos prácticos, signifique una cantidad de dólares por año que Argentina, digamos, pueda eventualmente ahorrar y pagar. Que hoy la discusión es casi por unos 2.500, 3.000 millones. No es un tema menor lo que se está discutiendo, ¿no? Pero hasta ahora lo que hemos visto, digamos, del presidente es un equipo económico con un modelo muy parecido al de Cristina, incluso con el elenco que la acompañó a Cristina: Mercedes Marcó del Pont, ahora en la AFIP, antes en el Banco Central, el propio Miguel Pese, que fue el hombre que lo reemplazó a Martín Redrado. Cristina, después del lío, ¿se acuerdan ustedes de Cristina con Redrado? El propio Matías Culfas, en fin. Hasta ahora hemos visto una gran dominancia de ese modelo con cambios, con la demonización, digamos, un poco a los ricos, y con esta novedad que apareció ahora en la pandemia, que el propio presidente
presentó la semana pasada como la idea de un país más justo, ¿no? Que es retomar un poco también el mensaje del contrato social nuevo de Cristina. Acuérdense que Cristina en la campaña electoral hablaba de proponer un nuevo contrato social, un nuevo orden. Máximo Kirchner dijo en las últimas horas, Argentina no puede salir de la cuarentena de la misma manera de la que entró. La Argentina post-pandemia, de la que habla Axel Kicillof, una Argentina distinta. Por supuesto, algunas expresiones un poco más brutales en ese sentido, como digamos, los legisladores que están más a la izquierda de la coalición, Fernanda Vallejo, Carlos Heller, en el sentido de ir avanzando con más impuestos sobre el sector privado y eventualmente con más participación del Estado en el sector privado, en las empresas. Con lo cual, bueno, esto va a ser un dato importante para mirar en el futuro. El problema es, como dice Juan Carlos de Pablo, la durante pandemia, ¿no? Es decir, nos concentramos mucho en la pospandemia y el problema es la durante pandemia y las dificultades, obviamente, que se están viendo en todo el sector privado, ¿no? Mirando el canje de deuda, vamos rápido acá. Bueno, digamos, ¿cuánto valen los bonos argentinos nuevos? Valían $30, 30% en la primera oferta. Hoy están entre 45 y 50. Depende también la tasa de interés que se toma para descontar el valor presente. Yo no me quiero poner muy técnico aquí, pero en definitiva, acá de lo único que se trata es de inversores que tienen unos papeles de Argentina que hoy valen 35, 40 centavos. Y lo que quieren saber es, los nuevos papeles que me vas a dar, ¿cuánto van a cotizar al día siguiente? Es decir, lo que hoy vale 35, vos me querés dar nuevos papeles. Y bueno, para que yo acepte esos nuevos papeles y no vaya a juicio, primero, algo me tenés que pagar de lo que me debes de este año, que no me pagaste nada. Y me estás diciendo que los nuevos papeles que me vas a dar, recién me vas a pagar al año 3 o al año 2. Bueno, fenómeno. ¿Y qué hacemos los 2 años? Bueno, eso es todo lo que se está discutiendo, digamos. De modo que, ¿cómo se arregla esta situación? Un poco lo que Argentina ha venido haciendo. ¿Qué pasa con los intereses de este año? Y bueno, obviamente el gobierno argentino dice, bueno, hay que bajarlos a la tasa de interés nueva. Los acreedores dicen, no, este era un contrato para adelante, bajamos la tasa de interés, pero hasta a lo que es hasta ahora me tenés que pagar lo que dice el contrato. Bueno, ahí hay casi 2.500 millones de dólares, entre los cuales están los 500 millones estos que Argentina no ha pagado. Willy, disculpa, sí. Se va por momentos la voz. Cualquier cosa, acercame un poco el micrófono. A ver, ahí sí, estamos mejor. Tal vez haya alguna intermitencia en la conexión, pero si acercas el micrófono escuchamos mucho mejor. Gracias. Bueno, decía entonces, digamos, ¿cómo se arregla el canje de deuda? Bueno, se arregla resolviendo los intereses acumulados de este año, 2.500 millones, los acreedores pretenden cobrarlo en efectivo. Argentina ofreció un bono al año 2034, bueno, probablemente la solución esté en el medio, una parte tal vez en efectivo, una parte en bonos. ¿Qué pasa con los intereses durante los 2 años que Argentina no paga? Bueno, capitalizarlos. Eso no estaba en las ofertas originales. Y por supuesto que la tasa de interés futura de Argentina, desde luego que no sea 8% como es hoy, pero tampoco 0,5% menos que Suiza. Y eso es un poco lo que se está discutiendo, yo diría, en este momento, ¿no? Vamos a algunos pronósticos, ¿eh? Total, tenemos tiempo para divertirnos, estamos todos en casa, imagínense los pronósticos, pero si las cosas, digamos, fueran como han sido históricamente, el gobierno va a mantener un dólar de comercio exterior, que es un dólar oficial, y va a haber una brecha con los dólares más o menos libres. Puede ser que haya un dólar de importación, o puede ser que haya distintos dólares, un dólar para importar repuestos de Mercedes-Benz, que va a ser más caro, un dólar para importar repuestos
de máquinas para la salud, que va a ser seguramente más barato. Se está hablando también de esos desdoblamientos. Pero por ahora, digamos que va a haber un dólar de comercio exterior, que es el que hoy vale 70 pesos, 60 y poco menos, 68. Y yo creo que el gobierno va a tratar de no atrasar demasiado ese dólar oficial, pero tampoco manejar las expectativas inflacionarias. Entonces, si la inflación va a estar entre 40 y 50%, y es probable que la devaluación del dólar de comercio exterior esté en la mitad, un poco más. Eso es lo que ha pasado históricamente, incluso durante los gobiernos, digamos, de Cristina especialmente. Néstor lo mantuvo quieto el dólar, después Cristina lo tuvo que empezar a devaluar. Así que yo diría que mirando diciembre de 2020, el dólar oficial estaría entre 85 y 95 pesos. La brecha depende si hay default o no hay default. Si no hay default, la brecha puede de todas maneras estar entre 30 y 50% por la expectativa de la emisión monetaria. Si hay default, bueno, es lo que estamos viendo, la brecha va a estar entre 80 y 150%. Y la verdad que no tiene mucho sentido hacer pronósticos en ese escenario. La inflación del 2020, la mayoría ya la está calculando entre 50 y 70%, depende, por supuesto, de la aceleración del tipo de cambio. Hoy estamos viendo una inflación de prácticamente 35% anual. La inflación de mayo creo que va a estar en el orden del 2%. Porque, bueno, es una inflación que se está midiendo con dificultades y donde, bueno, por supuesto, la actividad y la circulación y la velocidad de circulación del dinero es mucho menor porque estamos todos quietitos, obviamente, en casa. La tasa de política monetaria, que es la tasa de las LELIC, porque finalmente el gobierno va a emitir pesos a lo pavo y va a tener que recoger esos pesos con pases, LELIC, y todo tipo de alternativas. Va a haber un lindo festival de bonos a corto y a mediano plazo en pesos. Ojalá que no haya default, porque eso además va a permitir muchas ganancias. Y seguramente, bueno, va a tener que pagar una tasa de interés. Ya hoy ha tenido que subir la tasa de las LELIC el gobierno para absorber los pesos que se van emitiendo, ¿no? La actividad y el consumo van a estar muy golpeadas, ahí no hay ninguna novedad, fuertemente, entre 5 y 10% depende los sectores. Vamos a ver un desempleo en los niveles históricos de la Argentina, digamos, más altos, bien medido, es cierto que se miden los planes sociales como gente empleada, pero el desempleo real va a estar entre 15 y 20%, con un déficit fiscal, bueno, que obviamente se va a acercar a los dos dígitos peligrosamente, y una emisión monetaria que puede llegar a más que duplicar la base monetaria en un año. Piensen ustedes, insisto, que se están emitiendo 250, 300 mil millones de pesos por mes y todavía no pagamos el aguinaldo, que es obviamente lo que viene. Bueno, la economía que viene, acá a prestar atención, porque vamos a tener un festival de concursos, quiebras, la fisura en la cadena de pagos va a ser importante, y también las oportunidades. Y es allí donde yo creo que el gobierno, directa o indirectamente, va a meter la mano. Hoy, por ejemplo, hubo una noticia muy interesante, que es un grupo de legisladores y dirigentes, digamos, del kirchnerismo, y más identificados, insisto, con Cristina, con el Instituto Patria, pidieron que el gobierno intervenga para que el Estado se quede con Vicentín, que es, la, como ustedes saben, la principal cerealera de la Argentina, por lo menos de capitales nacionales. Una quiebra o un concurso que, en definitiva, la mayoría de la deuda la tiene el Banco Nación, por lo tanto, en definitiva, ahí va a haber una decisión importante. Hoy cuenta, o en página 12, Mempo Giardinelli cuenta pidiendo que intervenga el Estado, que parece que el empresario José Luis Manzano está interesado en esa compañía, como tantas otras, digamos. Es decir, que aquí se va a venir
un revoleo importante de compañías, de grandes marcas, y yo creo que el proyecto, en definitiva, del que se empieza a hablar en el Instituto Patria, alrededor, digamos, de las expresiones de Fernanda Vallejos, es un proyecto para que el Estado pueda intervenir en el salvataje de empresas estratégicas, de eso se está hablando, y esas empresas estratégicas son, bueno, alimentación, energía, siderurgia, laboratorios. De modo que ese va a ser un dato importante. Hay 11, para que ustedes se den una idea, hay 11 proyectos de ley hoy en el Congreso para facilitar los concursos express. Hay uno, digamos, bastante consensuado en el oficialismo para generar, digamos, una especie de concurso express para las pequeñas y medianas empresas. Eso, cuidado, que va a ir, digamos, a favor de los deudores hipotecarios, va a ir a favor de los deudores de alquileres, va a ir a favor de los deudores bancarios. Posiblemente sea una discusión muy fuerte que se viene en ese sentido, ¿no? Y sin duda, más Estado y más impuestos, ¿no? La reforma impositiva, el país más justo del que habla Alberto Fernández y del que han hablado todos los presidentes. Y bueno, sí, es cierto, claro, los impuestos al consumo en la Argentina son, digamos, los más relevantes y castigan del mismo modo a los ricos y a los pobres. Eso es, naturalmente, porque es mucho más fácil recaudar cada vez que uno compra, digamos, un litro de leche o un litro de agua. Efectivamente, eso es así. Del mismo modo que, digamos, no aplicar el ajuste por inflación en la cuarta categoría ha generado la enormidad de que en Argentina los trabajadores, los obreros, pagan impuestos a las ganancias. Bueno, eso es totalmente cierto. Ahora, a mí me parece que, como tantas veces ha pasado con los gobiernos y particularmente con este gobierno, bueno, se utilizan, relatos que se presentan sin duda como de enorme justicia, pero encubren intenciones un poco no tan justas, ¿no? Que yo lo que creo que aquí va a pasar es que básicamente se va a eliminar o se va a intentar eliminar otra vez el ajuste por inflación para el impuesto a las ganancias, se va a establecer además una categoría de grandes empresas, se va a intentar un impuesto a las ganancias extraordinarias, posiblemente del sistema financiero y demás, se va, por supuesto, también aumentando cada vez más la presión en los impuestos a los ingresos brutos. Ahora justamente Axel Kicillof quiere llevar la actividad financiera al 12% en las provincias de Buenos Aires. Y en el marco, bueno, por supuesto, de controles de precios, de controles de cambio crecientes y de controles de comercio exterior, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Así que yo diría que lo más probable es que tengamos más devaluación y probablemente más brecha, con más cepo cambiario. No creo que el gobierno vaya a sincerar una devaluación en este contexto. Creo que se va a seguir manejando, digamos, con este régimen. Y en la adversidad lo vamos a seguir viendo al presidente y, bueno, girando un poco hacia Cristina. Un presidente que evidentemente está aterrorizado por la doble crisis, por lo que puede ser una crisis sanitaria descontrolada y por lo que puede ser una crisis socioeconómica también descontrolada. Y en esa situación, un presidente que no tiene tampoco tanto respaldo territorial ni fuerza propia, su principal aliado hoy es Sergio Massa, pero Sergio Massa está hablando más con Máximo Kirchner que con Alberto. Por lo tanto, el presidente, bueno, evidentemente en la adversidad hoy está girando más al Instituto Patria, ¿no? Las ideas locas de las que habla el presidente, todas vienen en los últimos 60 días del mismo lado, ¿no? Por supuesto, vamos a tener una actividad económica regulada, con tasa de interés regulada para depósitos y préstamos crecientemente, especificación de tarifas, no necesariamente congelamiento,
Y bueno, y el esquema este del barril criollo para tratar de sostener una actividad energética muy, muy, muy golpeada, obviamente, ¿no? Bueno, desde luego que en términos políticos, el peligro, digamos, de un giro más autoritario de Alberto está presente. Por eso también es tan importante mirar qué va a hacer el presidente respecto de la decisión del default. Porque finalmente, piensen ustedes que sería tal vez la única noticia de cierto alivio que podría dar el presidente en el último tiempo, en términos de lo que viene siendo las cuarentenas, la pandemia, desde luego la crisis económica. Pero, bueno, ¿qué es lo que tiene cada uno? ¿Qué es lo que recién planteábamos, ¿no? Es decir, Cristina tiene obviamente una enorme voluntad, es la jefa política, tiene los votos, desde luego que disfruta el poder, tiene a Axel, tiene a Máximo, tiene a la Cámpora, a los movimientos sociales, y en alguna medida, bueno, fíjense que los aliados de Alberto, Massa hoy está, insisto, más cerca de Máximo que de Alberto, los gobernadores, está bien, están con Alberto, porque Alberto es el que firma el cheque, pero responden muchos también a Cristina, porque parte de los votos también los tiene ella, y además también la política en este momento está paralizada y aterrada, obviamente, por la pandemia. Los intendentes en el mismo juego, donde al mismo tiempo, como la garantía para Cristina y para el proyecto político de Cristina es el Gran Buenos Aires. Y bueno, los intendentes del Gran Buenos Aires saben que tienen de alguna manera blindada la situación en tanto y en cuanto respondan al proyecto político de Cristina y no se le opongan frontalmente, digamos, ¿no? Que es lo que estamos viendo con los grandes intendentes del conurbano más pobre, digamos, de la tercera sección electoral, Insaurralde en Lomas, Mayra Mendoza en Quilmes, Florencio Varela, naturalmente, y parte, desde luego, La Matanza. Eso me parece que es importante, ¿no? Y la CGT, que en principio hoy está muy dividida, y parecería que, digamos, si es cierto que Alberto tiene una alianza con Moyano, que por ahora está estable, pero, digamos, no mucho más, ¿no? Así que, como decíamos, es decir, esta idea de presentarse a estatizar empresas de bienes y servicios que no sobrevivan a las cuarentenas, que no sobrevivan, digo, a las cuarentenas, es un tema a prestar atención. Los medios y la oposición en general los vamos a ver más en silencio, los medios, porque en principio le tienen terror a Cristina y entonces lo van a respaldar a Alberto como sea, digamos. Incluso hasta soñando que Alberto no es Cristina, lo cual mucho, por supuesto, se discute al respecto, pero dado que la situación es que el presidente es Alberto Fernández, bueno, sostenerlo Alberto va a ser algo que los medios van a participar. La crisis económica y el rol del Estado, y en un país cada vez más estatista, bueno, finalmente el Estado es uno de los únicos anunciantes que va quedando, y eso también afecta, obviamente, la situación de los medios. Y la oposición, bueno, naturalmente está en un debate interno muy complicado, donde, si bien es cierto que la cristinización de Alberto le da más espacio a los duros de la oposición, que hoy están fuera de los cargos de gobierno, me refiero a lo que se referencia con el presidente Macri, con Miguel Ángel Pichetto, con Patricia Bullrich. Del otro lado están los que gobiernan, los gobernadores, Horacio Rodríguez Larreta, que también dependen en parte de una relación no tan tumultuosa con la Casa Rosada, sobre todo en este momento de pandemia, ¿no? La estrategia del gobierno, bueno, está bastante clara, digamos, la idea de malvinizar un poquito toda esta discusión sobre la salud, la cuarentena, demonizar a los críticos. Hemos visto las estrategias son bastante parecidas. En el 2003 era un poco lo de los derechos humanos y cualquier crítico al gobierno era acusado, digamos, de haber estado con los militares
hablando gente, y ahora en alguna medida cualquier crítica también se presenta como, bueno, como también los que están del lado de la muerte, ¿eh? Siempre la muerte dando vueltas, ¿no? La vida y la muerte. Este viejo truco, digamos, de los buenos y los malos, ¿no? Y por supuesto, una situación desde el punto de vista de la justicia, una agenda complicada, con una avanzada muy fuerte de Cristina en materia judicial. En principio no puede contener ni Alberto, ni Marcela Lozardo, ni Vilma Ibarra, un poco el embate del Instituto Patria, que ha ocupado cargos muy, muy estratégicos en el Ministerio de Justicia, naturalmente en lo que tiene que ver con la Oficina Anticorrupción, el Consejo de la Magistratura, en fin, temas que hemos estado también viendo en las últimas semanas, ¿no? Con lo cual, el peligro autoritario, desde luego que existe y afecta las expectativas económicas, afecta en última instancia, digamos, lo importante que es, y bueno, lo que va a tener que esperar, ¿no? Que es lo que todo el mundo pregunta, las tareas pendientes, ¿eh? Yo creo que esto, y bueno, va a tener que esperar lograr un escenario que permita que vuelvan los capitales, que los argentinos en lugar de comprar dólares los quieran vender. Esa es la única forma que se va a recuperar la actividad económica y que vamos a salir de la recesión, es decir, cuando se establezca lógicamente las condiciones para que haya un regreso de capitales. Y para eso hay que recomponer el poder político finalmente. Lo hemos vivido un poco durante la era Macri también. Nadie trae plata a un lugar donde no se sabe quién manda. Y no se sabe quién manda. No se sabe si manda Alberto, si manda Cristina, si manda Daddy Brieva. Entonces, esas son situaciones que naturalmente, insisto, lo sufrió un poco Macri también, que aún ganando elecciones, nunca terminaba, digamos, de sentir o de que se percibiera esa recomposición. Tenía una oposición obviamente muy, muy feroz, ¿no? Salir del default y reabrir el crédito, que esa es otra cuestión pendiente, que, como muy bien dice Rodolfo Santangelo, salir del default es digamos, es el punto de partida. Ahí hay que empezar a recomponer el crédito para que baje la tasa de interés. Obviamente estabilizar la situación económica, la expectativa de devaluación con una brecha de 80%, y bueno, nadie vende un dólar a 80 pesos y cree que va a valer 120. Eso tiene que ver con las tarifas, tiene que ver con la inflación. Un tema que en la Argentina, bueno, hace mucho tiempo que está postergado. La rentabilidad para las inversiones. La gente va a traer plata a la Argentina si tiene rentabilidad. Y ahí aparece, y bueno, el problema de Gastolandia, de la Argentina, donde los impuestos suben eternamente, donde fíjense ustedes que en definitiva, bueno, hay que ajustar el déficit y hay que encontrar cómo financiarlo, sin que eso signifique aumentar permanentemente los impuestos, porque bueno, ¿quién se compra hoy un departamento en Argentina si sabe que ingresa en una pesadilla? Lo único que va a tener son aumento de impuestos, aumento de impuestos, aumento de expensas. Me parece que ese es un tema que lamentablemente en este momento, que yo diría, para ir cerrando y para invitarlos a que sigamos charlando el tiempo que nos dejen con preguntas y respuestas, yo diría entonces que es muy probable que el mundo empiece a recuperar en el segundo semestre, y eso es muy importante para la Argentina sobre todo, mirando desde luego la salida, ¿no? De todas maneras, Argentina va a estar sin duda golpeada por el año, tanto por los efectos de la cuarentena como por los efectos de esta superemisión monetaria, la aceleración del dólar, la inflación y el riesgo del default, que todavía no está del todo concluido. Si bien, insisto, los mercados están apostando a que se va a arreglar. Las últimas veces se equivocaron siempre los mercados. Se creían que ganaba Macri, creían que se pagaba algún bono que no se pagó. Cuidado con, porque últimamente el mercado viene pifiando, pero esto es lo que está pasando ahora. Reaparece obviamente esa tentación estatista, como les decía, y hay que estar
muy atento, digamos, a lo que va a ser el proceso de concursos y quiebras del sector privado cuando se abra finalmente tribunales. Vamos a tener seguramente más controles de precios, más impuestos seguramente a la propiedad. Viene la reforma impositiva, de eso se trata. No creo que bajen tanto los impuestos al consumo. En general, lo que pasa es que aumentan el resto de los impuestos. Los inmuebles, el día que también... hoy estaba escuchando ya de caídas o de negocios que se están pactando con quitas de 40%, me parece un poco mucho, porque como la gente no está endeudada, el que no necesita vender tampoco sabe mucho qué hacer con la plata. Es cierto que los costos de mantener propiedades van a ir bajando, por eso fíjense que ustedes ven que ya prácticamente se alquila por los gastos, pero en todo caso, entre la tensión política y, digamos, las dificultades económicas, yo creo que los activos financieros en Argentina, yo diría, perdón, los inmuebles no van a recuperar y yo creo que pueden caer todavía. Por supuesto, si no se resuelve el default, los precios que estamos viendo hoy de bonos, acciones, pueden caer entre 20 y 30% para tenerlo claro, ¿no? Así que lo que tenemos para adelante, bueno, es en definitiva esta discusión, ¿no? En la adversidad, un Alberto que va a estar entre, digamos, rendirse a Cristina o la ilusión, digamos, de la salida moderada, que es la que por supuesto todos quisiéramos, que es eventualmente esta idea de tratar de hacer el acuerdo de los moderados, ¿eh? Donde está Alberto Fernández, donde está Horacio Rodríguez Larreta, donde está Sergio Massa, donde está el radicalismo. Pero claro, en ese acuerdo no estarían los halcones, teóricamente, de ambos lados, Cristina y del otro lado Mauricio Macri, un poco injusto para Macri en ese nivel, pero hoy está planteada la situación en ese terreno. Yo creo que se van a imponer los halcones y eso va a ser un buen negocio para el gobierno. Es decir, yo creo que va a ser difícil que Alberto Fernández hoy opte por Rodríguez Larreta en lugar de Cristina, mirando para adelante, que es obviamente la elección del año que viene. Pero bueno, sobre la elección del año que viene, los candidatos, qué puede pasar, les dejo nomás el título. Les agradezco mucho la atención, espero que el sonido dentro de todo haya funcionado y por supuesto que tenemos el tiempo que los organizadores nos den para las preguntas y respuestas. Sí. Muchas gracias. Acá Willy, voy leyendo las preguntas. Erika consulta si crees que habrá mayores restricciones para aquellas personas que quieran comprar dólares. Bueno, de hecho, ya la última que hemos visto es esta, digamos, de que para el que puede comprar $200 tiene que, digamos, declarar que no va a ser contado con liquidación en el futuro. Eso es básicamente para frenar, digamos, la salida de dólares. O, digamos, eso es para evitar que el que tiene capacidad económica importante, compre los $200, ¿no? Bueno, yo creo que ante esa situación, piensen ustedes que son unos 1.400 millones de dólares, poco menos, 1.200 millones por mes, serían, digamos, esos $200. Pero ¿qué pasa? Como hay mucha gente que tiene sobrante de pesos y hace contado con liquidación, entonces deja de comprar esos $200, ¿no? También las personas que accedieron a los créditos, digamos que en la tarjeta de crédito, o esos tampoco pueden comprar los $200. Así que yo diría que creo que no, porque yo creo que finalmente la decisión del presidente va a ser evitar el default, porque creo que tampoco le conviene a Cristina repetir la experiencia que a ella le costó mucho, digamos, es decir, la experiencia de Cristina con el cepo y con el default, y bueno, fueron finalmente varias derrotas, ¿no? El 2013, el 2015, el 2017,
Ahora, claro, hay quienes suponen que la cuestión, digamos, finalmente, la cuestión inflacionaria en la Argentina no depende tanto de la emisión monetaria, sino que depende de los controles cambiarios, ¿no? Entonces hay una idea en el gobierno de bueno, mantener los controles cambiarios para, digamos, evitar un salto inflacionario, no repetir lo que le pasó a Macri cuando sinceró el dólar de 9 a 14 o de 9 a 13 en 2016, con lo cual yo creo que la situación va a ser mantener el control de cambios y eventualmente las restricciones van a ser a través de impuestos, posiblemente volvamos a tener impuesto al turismo el día que aparezca, o algún impuesto adicional sobre los autos de alta gama, que es en definitiva poner distintos tipos de dólares, porque cuando uno se compra un Gol, hoy el Gol vale $6,000 billete. Y bueno, en realidad el Gol tiene casi $4,000 de insumos importados, que eso, digamos, se lo da el gobierno a Volkswagen a 70 pesos. Ahora, bueno, ahora ya no se los da tan, se los da menos ahora. Eso es lo que yo creo que va a ir ocurriendo. Me parece que la restricción, no sé si va a ser al público, salvo que vayamos a una radicalización cambiaria donde, bueno, esté prohibido, por ejemplo, dar el precio del dólar blue. Eso ya pasó muchas veces en Argentina. O que esté prohibida la circulación de dólares. Pero vuelvo a repetir, yo creo que, bueno, si se va por ese camino, las cosas, por supuesto, van a empeorar y va a haber menos todavía actividad económica, ¿no? Así que yo creo que no creo que vaya más, va a ir más por el lado de tratar de evitar la salida de dólares por importaciones, por obviamente importaciones de gama, se va a cuidar en ese sentido, ¿no? Por ahí puede ser que lo reduzcan a 100, podría ser, pero no me parece tan relevante ese valor, ¿no? Perfecto. Mario Ruiz dice que excelente, donde te pueden seguir o leer. No, bueno, me pueden seguir en Twitter, que hicimos también llamé a un comité de expertos y decidimos poner @WillyCohen, después de varias... es @WillyCohen el Twitter, y bueno, y escribo en El Cronista, por ejemplo, mañana van a publicar, escribo los miércoles cada 15 días en El Cronista, estoy en La Nación Más los miércoles a las 10 de la noche, y también sale en la web de La Nación las columnas, y por supuesto, con el querido Marcelo Longobardi, todas las mañanas, y con Narciso, a eso de las 7:30 de la mañana en Radio Mitre. Y si todavía no se aburrieron, me pueden escuchar en mi programón que hacemos con Beto Valdés y se llama Somos Nosotros. Es la versión original, en La Nación Más está la versión TV. Pero Somos Nosotros va todos los días de 7 a 8 de la noche en Millennium. Y ese es un programa, sobre todo por Beto, que está espectacular, digo. Bien. Norma Di Napoli dice que ante todo este panorama, siendo que más del 40% de los argentinos no están de acuerdo con toda esta situación, ¿cómo miramos hacia el futuro y qué se podrá hacer para atenuar esta situación? Bueno, muy interesante la pregunta, ¿no? Por supuesto que el próximo, digamos, la próxima escala política son las elecciones parlamentarias del 2021, donde... una vez más, la madre de las batallas va a estar en la provincia de Buenos Aires y también, en alguna medida, en la capital, en el AMBA, como se dice ahora, ¿no? Y bueno, yo diría que la oposición tiene varios candidatos, pero bueno, hoy muchos están disputando ese liderazgo, ese presunto 40%, que yo diría que tal vez hoy es más que 40%.
con lo cual ahí, bueno, va a haber mucho por ver. ¿Cuáles serían los candidatos en danza hoy? Porque la realidad, bueno, por supuesto que pueden aparecer sorpresas, pero digamos, las figuras que están hoy son, obviamente, el presidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Martín Lusto, bueno, y aparecen algunas otras figuras, pero yo diría, centralmente son esas figuras, ¿no? Con lo cual, tiene buenos candidatos la oposición. María Eugenia Vidal puede ser una buena candidata en la provincia de Buenos Aires, si es que ella quiere. Y Mauricio Macri, por razones incluso hasta de libertad personal, puede optar por querer ser candidato, por ejemplo, para jugar seguro en la capital. ¿Y quién se lo puede impedir? Sería un dolor de cabeza, obviamente, para Horacio Rodríguez Larreta, pero fíjense que en las últimas horas el presidente Macri salió a decir que hay que bancar a Larreta. O sea, salió a despegarse de esa idea de que él es el que está fogoneando, digamos, la bronca contra Rodríguez Larreta y demás. Pero, bueno, el gobierno no tiene una situación tan sencilla porque, bueno, obviamente el gobierno va a tener que tratar de ir unificado a la elección en la provincia de Buenos Aires. Por eso Máximo Kirchner y Sergio Massa están hablando tanto. Porque, digamos, ¿quién es el que le puede arruinar la fiesta a Cristina? El que se la arruinó en el 2013, Sergio Massa, que es el que le puede dividir los votos en la provincia de Buenos Aires, y así la hizo perder en el 2013, así la hizo perder en el 2015, y así la hizo perder en el 2017 con Florencio Randazzo. ¿Quién era el jefe de campaña de Florencio Randazzo? Un tal Alberto Fernández. ¿Por qué cuento todo esto? Porque ¿qué es lo que entendió Cristina? Si querés perder por cuarta vez, seguí dividiendo al peronismo. Si querés ganar, tenés que dar un paso al costado. Tenés que hacer algo para que se unifique el peronismo. Bueno, eso es lo que entendió Cristina y así ganó las elecciones. Yo creo que la oposición va a tener que entender algo semejante, digamos, porque en alguna medida vuelve lo mismo. Con Mauricio solo no se puede, pero sin Mauricio no alcanza, que era lo que decíamos, que decían los peronistas o lo que decía Alberto Fernández de Cristina. Entonces yo creo que, en definitiva, esa es la discusión que se viene, tratando de evitar que la oposición estalle en pedazos. Yo creo que no va a ser fácil, porque, bueno, en Juntos por el Cambio hemos visto muchos egos y muchas dificultades, y bueno, y no es una casualidad que estamos donde estamos, ¿no? Por supuesto, las responsabilidades son múltiples, pero esa dificultad, digamos, de poder de alguna manera evitar la unidad del peronismo, y bueno, al no evitar la unidad del peronismo, gana el peronismo, ¿no? Así que, digamos, en tanto y en cuanto la unidad del peronismo siga vigente, va a ser, digamos, por eso ese antiperonismo tan extremo, independientemente de lo que cada uno opine, en alguna medida lo terminó complicando al presidente Macri. Y esa fue una discusión muy fuerte que hubo y que finalmente terminó complicado, porque finalmente Sergio Massa terminó sumando. Si uno hace fíjense que si uno hace, la gente votó igual. Si uno mira la elección del 2015 y mira la elección del 2019, la gente votó exactamente igual. Simplemente que en el 2015 los votos de Sergio Massa fueron divididos a los de Scioli. Y en el 2019 los votos de Sergio Massa fueron junto a los de Scioli.
Por eso ganaron con el 48. Bien. Marcelo consulta cómo ves la actividad del seguro en ese contexto, teniendo en cuenta que está la expectativa estatista que vislumbraste. Bueno, yo creo que la actividad en sí mismo me parece que va a ser una actividad que, por supuesto, va a sobrevivir, pero lógicamente con las reglas de juego de la economía, digamos, con el Estado más presente, ¿no? Yo creo que hay que ir a mirar un poco los diarios de los 80, no tanto de los 70. Ojo que el presidente es un gran conocedor del sector del seguro, fue el titular del INDER en los 90, y obviamente conoce muchísimo el sector y todos lo conocen también. Así que hay una relación muy fluida. Creo que puede ser que haya un proceso de concentración y posiblemente, bueno, lógicamente, en la medida en que el Estado tenga más poder de decisión respecto, digamos, de las contrataciones, de las licitaciones, de las regulaciones, bueno, desde luego que va a ser un sector que va a tener que convivir, pero que yo creo que lo va a poder hacer sin mayores dificultades, porque en alguna medida, lo que yo aprendí también a lo largo de los años, es que el sector del seguro ha tenido una gran habilidad, que es que nadie entiende nada del seguro, y nadie sabe nada, y nadie se mete mucho ahí. Y tampoco, digamos, los banqueros son, digamos, por supuesto, demonizados sistemáticamente, los contadores ni hablar, para qué les digo, los periodistas, miren Twitter, los descubrieron, ¿no? Y los abogados, pero la gente del mundo del seguro, claro, es en ese sentido, los felicito desde luego, y desde luego que creo que, bueno, por supuesto que, hablando en serio, como supongo que la actividad obviamente está muy ligada al crecimiento económico, a la cantidad de empresas que se ponen en marcha, a la cantidad de actividades que se ponen en marcha, y bueno, y eso por supuesto va a golpear, por eso creo que va a haber también un proceso de concursos, quiebras, fusiones, adquisiciones, en el que va a haber que estar muy, muy, muy atento, ¿no? Sí. Hernán consulta si al pedir dividendos de las empresas que el gobierno ayuda, se siente endeble la democracia. Bueno, vamos a ver cuál es el proceso, en todo caso, digamos, de aprobación de una ley, si es que aparece una ley, si es que aparece un proyecto. Yo creo que, lo que sí efectivamente va a generar algún grado de controversia jurídica es el hecho de que el gobierno, después de que una empresa se haya presentado y haya, digamos, aceptado y recibido la ayuda en el programa ATP, después se comunicó con una orden administrativa posterior a un decreto, se dijo que entonces esas empresas por 2 años no podían repartir dividendos, ¿no? Eso efectivamente quedó así. Algunas empresas, ustedes bien vieron, están devolviendo parte de ese dinero. Otras directamente desistieron de pedirlo. Y yo creo que en términos prácticos eso va a poder ser recurrible. Es decir, alguien el día de mañana podrá presentarse a repartir dividendos y en todo caso, presentará el caso en el sentido de que una resolución administrativa posterior a un decreto no debería ser válido. Pero por supuesto que, bueno, es una más de las tantas arbitrariedades y desde luego prácticas complicadas que tiene la Argentina, y bueno, y es parte, por supuesto, de lo que es el costo argentino. Y en definitiva, es una prima de riesgo, es una tasa de interés. A la larga,
Por algo la Argentina tiene el riesgo país que tiene, ¿no? Más allá de la situación puntual que ahora está empinada por el impago, ¿no? Para ir terminando, consultan si crees que los mayores peligros son los nacionales o que nuestra salida va a ser mucho más dura por no poder exportar sin las restricciones que puede llegar a imponer cada uno de los países. Bueno, tenemos varios interrogantes ahí. El primero es que históricamente el país que a nosotros nos ha sacado de las recesiones ha sido siempre Brasil. Si uno mira, digamos, las últimas experiencias, sobre todo la que uno tiene más recuerdo, que fue la caída del 2001-2002, a partir del 2003, 2004, 2005, además de la soja, Brasil fue ese crecimiento, el Lula de oro, digamos, ese crecimiento a la Argentina me vino en forma de la época de 900.000 autos por la gente que está en el seguro automotor, se le va a caer las lágrimas, ¿no? Aquellos años de lo que fue el casi 1 millón de autos vendidos, ¿no? Con lo cual, yo diría que ese es un gran interrogante, es decir, ¿en qué termina Brasil, tanto a nivel económico como a nivel político, ¿no? Uno tiene la sensación de que esa recuperación que parecía, digamos, más prometedora, hoy no está disponible. Pero bueno, desde luego que la Argentina sigue finalmente con la única capacidad de generar divisas, sobre todo en el sector agropecuario. Y bueno, veremos ahí, digamos, hasta dónde las ideas locas de las que habla el presidente se concretan, ¿no? Es decir, yo cuando lo escuché el otro día al presidente hablar de las ideas locas, no me quedó tan claro si él estaba hablando de las ideas o de cómo se transmitían las ideas, porque él dijo, bueno, eso que dicen, que nos queremos quedar con las empresas, ideas locas, me pareció que estaba un poco observando a cómo los periodistas o cómo se transmite en los medios las ideas locas. No sé si estaba hablando tanto de las ideas, ¿no? Y además, lo hemos visto varias veces al presidente tratando de enfrentar las ideas locas de su patria, pero finalmente no pudiendo y teniendo que o arbitrar o finalmente terminar explicando que las ideas locas no eran tan locas, ¿no? Con lo cual sí, efectivamente, tenemos por delante, bueno, desde luego un desafío importante, ¿no? Creo que el presidente y el grupo político al que adscribe el presidente, aún en la versión moderada del peronismo porteño, de ese peronismo, digamos, setentista, pero blando de alguna manera, formado un poco en las ideas también de la economía de los años 60, de los años 70, entre el desarrollismo, digamos, y el intervencionismo. Me parece que hoy eso está muy vigente, hay mucho prejuicio contra la actividad financiera, hay mucho prejuicio, obviamente, contra la actividad privada en general. Y el presidente, como él lo dijo, no llamo a un comité de expertos en economía, y bueno, porque yo algo de economía sé, dijo, ¿no? Y después todavía cuando dijo, espectacular, dijo, bueno, lo que pasa es que los economistas responden a intereses, no siempre están del lado de la vida, ¿no? Bueno, eso en alguna medida, que es una frase de enorme sinceridad, porque yo lo conozco y yo sé que el presidente piensa eso, y no es el único presidente que piensa eso de los economistas. Sobre todo de los economistas que van a pinchar los globos, digamos, que van a decir, mirá, esto no es un problema de los especuladores, esto es un problema que estamos emitiendo pesos a lo pavo y así no hay forma de frenar la suba del dólar. Pero bueno, el dirigente político necesita un economista que le arme un relato, no uno que le diga la verdad, digamos, ¿no? Y me parece que estamos, también el presidente Macri tenía ese problema, un poco menos, tenía un poco más de respeto por los equilibrios básicos de la economía, no lo pudo finalmente concretar. Pero me parece que el presidente, ¿qué le vamos a pedir a Alberto Fernández? Digamos, que aplique un recorte de gastos y un modelo, digamos, de eficiencia desde el punto de vista
de la administración pública. Me parece difícil, o sea, por supuesto que es lo que todos quisiéramos, pero me parece difícil que eso ocurra, ¿no? Y lamentablemente nosotros tenemos ese maldito trabajo de tratar de contar lo que nosotros creemos que puede pasar, que no es naturalmente lo que nosotros quisiéramos que pase. Pero bueno, si quieren les miento. Así que bueno, para finalizar, todos agradecen mucho por tu exposición. Yo en lo personal le agradezco a Willy por participar de este espacio y a todos ustedes participar de la charla, y los invitamos a las próximas charlas que vamos a tener las semanas siguientes. Siempre estén atentos a nuestras comunicaciones o se contactan con su ejecutivo comercial, y también sepan que pueden acercarnos todos los temas que les interesan para ir construyendo juntos las charlas que vienen. Así que lo dejo a Willy para el final. Por mi parte es eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, una vez más gracias a Experta. Me alegra mucho, hemos tenido la verdad que también muchos participantes y preguntas muy interesantes, así que ojalá que se repita pronto, y bueno, y ojalá que nos veamos pronto cara a cara, que vuelva a la normalidad. Personalmente. Chao, muchas gracias. Perfecto. Chao, chao. Sí, bueno, gracias, muchas gracias. Hasta luego.